Hola a todos, sean muy bienvenidos a Hable y Pon mi Crochet. Yo soy Klaus y el día de hoy les tengo un tutorial muy especial. Es especial para niños pequeños porque es muy suave, no tiene piezas que se puedan caer o se las puedan comer. Y además, si ustedes quieren, también lo pueden hacer con un cascabel para que sea más atractivo para ellos. Para la realización de este tutorial decidí dividirlo en tres partes para que el video no quede demasiado grande y así ustedes pueden hacerlo con calma y no se sientan abrumados al ver que el video dura demasiado. Así que en este primer video vamos a ver cómo realizar el cuerpo y la cabeza de nuestra mariposa. Ahora sí, vamos volando con nuestro tutorial. Entonces, para realizar nuestra mariposa, lo primero que vamos a necesitar es la bolita que hicimos en la clase anterior. Si aún no han realizado esta esfera, que es la más pequeña que vamos a usar en este amigurumi de mariposa, les dejamos el enlace aquí arriba para que vayan y lo vean y puedan realizarlo. De todas formas, en este video vamos a explicar de forma rápida cómo hacer la esfera. Esta va a ser la esfera más pequeña, vamos a hacer tres de diferentes tamaños. Fueron alrededor de 5 gramos de estambre y 3 gramos de relleno. Voy a ponerlo acá a un ladito. La segunda esferita, la pancita de nuestra mariposa, la hice yo en color rosa. Ustedes la pueden hacer del color que ustedes quieran. De este estambre yo me llevé alrededor de 7 gramos y unos 5 gramos de relleno. Yo voy a utilizar este algodón en crudo, quiere decir que no está teñido. De este color para la cabecita voy a utilizar alrededor de 10 gramos, puede ser un poquito menos, un poquito más, dependiendo del gancho que vayamos a utilizar. Y para el relleno se van a utilizar entre 5 y 7 gramos. También para las antenitas yo utilicé un trocito de este color aqua, también es algodón. Y solo voy a utilizar unos 3 o 4 gramos de este color. También voy a utilizar este verde menta para realizar las alas de mi mariposa. De este voy a necesitar entre 10 y 15 gramos. Así que el total de estambre que voy a utilizar para mi mariposa es de 30 a 40 gramos. Ustedes pueden reemplazarlo por el color que deseen o si lo prefieren, pueden realizarlo todo en el mismo color que hicieron la pelotita del ejercicio anterior para que puedan aprovechar todo el estambre que estén adquiriendo. Además de nuestro estambre, vamos a necesitar de 15 a 20 gramos de vellón para nuestra mariposa. También vamos a necesitar hilo de bordar o un trocito de estambre negro que tengan o hilo negro. Esto es solamente para bordarle los ojos y la boquita, entonces se necesita muy poquito para bordarlo. Para bordar y unir las partes de nuestra mariposa vamos a necesitar nuestra aguja lanera o aguja lolo y nuestras tijeras para cortar. Para esta mariposita vamos a utilizar nuestro gancho del 2.5 también. El siguiente material ya es opcional porque, como saben, va a ser una mariposa para un bebé. Y para darle un toque más llamativo para este bebé, yo le voy a poner un par de cascabelitos metidos en estos huevitos que vienen con sorpresas dentro del huevito de chocolate. Los voy a sellar muy bien, le voy a sellar y se lo voy a poner dentro de la cabeza a mi muñeco, pero como les digo, esto ya es opcional. Ustedes pueden hacerlo todo con estambre y su relleno. Y ahora que ya tenemos nuestro material, vamos a comenzar a explicar cómo realizar nuestra mariposa. Para comenzar, voy a tomar mi estambre y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo mi hebra pequeña y voy a cerrarlo haciendo un punto deslizado en el primer punto.
En nuestra vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Voy a poner un marcador en el primer punto y vamos a repetir esto en toda la vuelta hasta que tengamos 12 puntos bajos. En mi vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo, voy a poner nuevamente mi marcador y en el siguiente punto un aumento y voy a repetir esto en toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Al final tendremos 18 puntos bajos en nuestro círculo. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, voy a poner mi marcador para no perderme, y en el siguiente un aumento y vamos a repetir esto toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos bajos en nuestro círculo. En este punto podemos ver que ya están muy marcadas las esquinas de mi círculo y parece más un hexágono. Así que les voy a mostrar cómo hacer para desaparecer estos pequeños picos que no me gustan mucho cómo se ven. Así que lo que tenemos que hacer es dejar de hacer los aumentos en los picos de nuestro círculo, sino que hay que hacerlos a la mitad. Ustedes pueden hacerlo a partir de esta vuelta o a partir de la vuelta siguiente. Primero voy a hacer un punto bajo, voy a poner nuevamente mi marcador y ahora en este punto voy a hacer un aumento para que el aumento esté entre los dos aumentos de la vuelta anterior. Y ahora tocaría hacer 3 puntos bajos y un aumento como corresponde en nuestra vuelta. Voy a hacer esto hasta completar los 6 aumentos y nos van a quedar 2 puntos solos al final. Ya tengo mis 6 aumentos y me quedan 2 puntos bajos que los dejaré tal como se presentan, es decir, 1, 2 y se completa el tercero con el primero que hice en la vuelta. Como pueden ver, ya no se ven los piquitos de la vuelta número 4. De esta forma podemos hacer que nuestros círculos se vean realmente como círculos. Ya llegué a los aumentos que necesito para la primera parte del cuerpo de mi mariposa, así que ahora solamente voy a dar vueltas para darle altura. Recordemos que si no sabemos cuántas vueltas debemos hacer para darle altura a nuestro círculo, podemos contar el número total de nuestros puntos, que serían 30, y lo dividimos entre 3, lo que nos da un total de 10, así que vamos a hacer 30 puntos bajos hasta la vuelta número 10. A partir de la vuelta número 6, 30 puntos bajos hasta la vuelta número 10. Voy a poner cámara rápida y nos vemos cuando llegue a la vuelta número 10. He terminado la última vuelta y vamos a contar para verificar que tenemos 10 vueltas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora ya tengo la altura deseada para mi esfera. Lo que sigue es hacer disminuciones. En la última vuelta de aumentos hicimos 3 puntos bajos y un aumento. Así que en esta ocasión vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Pero voy a hacer lo mismo que en el aumento y voy a hacer intercaladas las disminuciones. Así que primero voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer la disminución, lo que contaría como la primera. Recordemos que solo tomamos las dos hebras de enfrente. Pasamos lazada y nuevamente una lazada por los dos puntos que tenemos en nuestro gancho. La misma hebra de nuestra estambre nos va a decir dónde vamos a continuar con nuestro tejido. Y seguimos la vuelta haciendo 3 puntos bajos y una disminución hasta que llegamos al final de la vuelta. Una vez que he hecho las 6 disminuciones, me quedan nuevamente 2 puntos bajos solos. Aquí simplemente vamos a tejer los 2 puntos bajos que se completarán con el primero que tejimos en la vuelta. Ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos bajos en nuestra esfera. Ahora es momento de ponerle un poco de relleno. Recordemos distribuirlo muy bien dentro de nuestra esfera para que no queden huecos y podemos dejarlo tan suave o tan firme como nosotros queramos. En nuestra vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Recordemos empujar con nuestro dedo el relleno hacia adentro para que no se enrede en nuestro estambre. Vamos a repetir este punto, vamos a repetirlo toda la vuelta y vamos a terminar con 12 puntos bajos en nuestra esfera. Al final de la vuelta número 13, podemos verificar si nos hace falta un poco más de relleno. Si lo creemos necesario, podemos agregar un poquito más. Yo lo siento un poco flojo, así que voy a poner un poquito. En la vuelta número 14, solo toca hacer disminuciones, que serían 6 en total. Así que ya no voy a utilizar mi marcador y con cuidado voy a tejer las últimas 6 disminuciones.
empujando con mi dedo el relleno hacia adentro de la esfera y no se enrosque en mi estambre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me quedaron solo 6 puntos bajos en mi esfera. Es momento de cortar el estambre y cerrarlo tal como lo hicimos en la vuelta en la esfera anterior. Pero vamos a dejar la hebra un poco larga porque tenemos que unirlo con la esfera pequeña que hicimos antes. Voy a dejar alrededor de 20 centímetros. Voy a jalar la hebra. Voy a tomar mi aguja Lolo. Y voy a pasar el hilo por la hebra exterior de cada una de las 6 cadenas. Y jalamos la hebra para cerrarlo. Si ustedes lo creen necesario, pueden pasar la aguja por entre las cadenitas una vez más para ajustar un poco más la esfera. Y para quitar esta pequeña bolita que queda aquí, recordemos que podemos pasar la hebra hacia el otro lado, jalar un poco para quitar la protuberancia y acomodar un poco con nuestras manos. Ahora que está terminado nuestro cuerpo, iría unida así a la esfera amarilla que hicimos antes. Ahora que ya tenemos nuestra esfera pequeña y la esfera mediana de nuestro cuerpo, llega el momento de hacer la cabeza, que va a ser un poco más grande. Ese lo vamos a hacer con el color crudo o un blanco más claro o el color que ustedes hayan elegido para la cabeza. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer este punto hasta la vuelta número 5. Lo vamos a repetir igual que lo hicimos con la esfera número 2. Vamos a repetir el anillo de 6, los 6 aumentos, un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento y 3 puntos bajos y un aumento. Voy a tejer hasta esta vuelta número 5 en el color de la cabeza y nos vemos en un momentito para comentarles lo que sigue. Ya tengo tejido hasta mi vuelta número 5 en el color de la cabeza. Aquí tenemos, lo pueden ver, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, lo que nos da 30 puntos en total. Ahora, desde este punto, vamos a hacer un aumento más para que sea una esfera un poco más grande. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Voy a colocar mi marcador para que no se me pierda el inicio. Y vamos a tejerlo más rápido. Como notaron, en esta ocasión también hice que el aumento coincidiera a la mitad de los dos aumentos de la vuelta anterior, para que siga viéndose más redondo. Esto les va a ser muy útil cuando tengan que hacer piezas planas en redondo y no les salgan los piquitos que veíamos en la primera esfera del primer video. Ahora que ya tenemos los 4 puntos bajos y un aumento, tenemos en total 36 puntos bajos en nuestro círculo. En este momento vamos a comenzar a darle altura a nuestra esfera, así que vamos a dividir los 36 puntos entre 3.
lo que nos da un total de 12, así que vamos a tejer hasta la vuelta número 12 sin hacer ningún aumento, simplemente un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Voy a poner la cámara rápida y nos vemos al final de la vuelta número 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas para la altura de nuestra cabecita. Podemos verlo comparándolo con la otra raza que acabamos de hacer, que está un poco más grande, incluso esta cabeza aquí adentro. Y esto es para ir aumentando, cómo ir haciendo los aumentos para que puedan obtener esferas pequeñas o más grandes. Ahora vamos a comenzar a cerrar nuestra esfera y nos tocan, y recordemos que en el último aumento fueron 4 puntos bajos y un aumento, entonces vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de un aumento, una disminución. Esta es nuestra vuelta, y ahora nos quedaron 30 puntos bajos en nuestro círculo. Lo siguiente van a ser 3 puntos bajos y una disminución. Lo voy a hacer escalado, es decir, antes a la mitad de mis 2 disminuciones de la vuelta anterior. Entonces, haría primero punto bajo. Y mi disminución. Ya estamos con nuestros últimos 2 puntos bajos, que recordemos que se van a completar los 3 con el primer punto que hicimos al inicio de nuestra vuelta. Ahora aquí voy a jalar un poquito mi hilo. Antes de continuar, ya tenemos esta forma de nuestra cabecita. En este momento voy a comenzar a bordar los ojitos y la boquita de mi mariposa. Esto para que los nudos que voy a hacer queden por dentro y sea mucho más seguro para el pequeño que vaya a utilizar este juguete. Entonces voy a tomar un trozo de mi hilo para bordar, de hilo negro o un trocito de estambre negro. Voy a tomar aproximadamente 50 centímetros para poder enhebrar y manejar con facilidad mi aguja. La vamos a insertar. Ya teniendo enhebrada mi aguja, voy a procurar que el inicio de mi vuelta, acomodarlo hacia atrás, para que este sea el frente de la, para que este sea el frente de la cara. Y vamos a contar hasta la vuelta número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces voy a poner aquí mi uñita para marcar que esta es la vuelta 11. Procurando que esté hacia atrás al inicio de mi vuelta. Voy a pasar mi aguja por de adentro hacia afuera de mi esfera. Entre 2 de los puntos. Si tratan de meterlo por entre, en medio de un punto, van a notar que no se puede. El estambre mismo lo va a impedir. Entonces la aguja va a pasar fácilmente por en medio de 2 puntos. Voy a sacar un poquito, procurando que no se salga todo. En este momento no vamos a hacer ningún nudo, porque de todas formas lo más seguro es que se salga entre los puntos y eso no lo vemos. Voy a dejarla un poquito larga aquí atrás. Y ahora voy a contar 3 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3. Voy a meter allí mi aguja. Voy a jalar muy lentamente. Y con mi dedo pulgar de la mano izquierda voy a sostener donde sacamos el hilo para que no se nos vaya a ir de más. Pero no lo vamos a jalar completamente. Vamos a irle dando forma circular
que sea una vuelta de altura, un puntito. Y ahora, cuando esté así, ya no jalamos más, vamos a pasar nuevamente nuestra aguja por adentro. La voy a pasar por el primer punto abajo, si lo pueden ver. Tenemos los tres puntitos. Lo voy a sacar por el primero, sin jalar mucho para que no se nos deshaga la forma de nuestro ojito. Podemos ir viendo por adentro para asegurarnos de que no se nos vaya de más el hilo. Ahí está. Ahora vamos a pasar la aguja, pero que pase por arriba de nuestro hilo que ya tenemos aquí, y lo volvemos a meter por el mismo punto donde hemos sacado la hebra, y lo metemos por dentro de la cabecita. ¿Lo notaron? Vamos a hacer ahora lo mismo en el siguiente punto. Por dentro de la cabecita, sacamos la aguja por el siguiente punto. Con mucho cuidado. Nuevamente pasamos la aguja por arriba de nuestro hilo y lo volvemos a meter por el mismo punto que sacamos la aguja, hacia dentro de la cabeza. Muy suavecito. Y aquí tenemos ya el primer ojito redondito, como si estuviera dormido. Ahora, si ustedes quieren ponerle pestañas a esta mariposa, lo que vamos a hacer es sacar nuestra aguja en el inicio de nuestro semicírculo. Mucho cuidado con este hilito, que no se nos vaya. Ahí ya no jala más. Y voy a hacer un punto solamente a la izquierda. Lo vuelvo a meter por adentro. Lo jalo con cuidado. Ahora voy a sacarlo nuevamente en el mismo inicio de punto. Mucho cuidado. Pero ahora lo voy a sacar un puntito abajo del otro. Nuevamente ponemos nuestra aguja hacia adentro. Y ya están las pestañas de nuestra mariposa. Ahora vamos a hacer el siguiente ojito. Para hacerlo vamos a contar 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a sacar nuevamente mi aguja. Voy a marcarla aquí con mi dedito. De adentro hacia afuera. Sin jalar de más, porque si no se nos va a fruncir, hay que dejarlo incluso un poquito flojo por dentro. Voy a tener un poco con mi dedo. Y nuevamente contamos 3 puntos a la derecha. 1, 2, 3. Jalamos hacia adentro, cuidando de no jalar de más. Detengo nuevamente con mi dedo pulgar. Y calculo que se haga el semicírculo a la altura de la vuelta anterior, de la vuelta número 10. Ya cuando tengo formadito mi semicírculo, voy a sacar mi aguja por el primer punto de abajo. Con mucho cuidado, no jalar de más. Paso mi aguja por encima del hilo. Y vuelvo a meter la aguja en el mismo punto que salió mi hilo negro, hacia adentro. Jalamos muy suavecito. Muy bien. Ahora lo sacamos en el siguiente punto, sin jalar de más. Pasamos nuevamente la aguja por encima del hilo de nuestro ojito y lo vuelvo a meter por el inicio de esta puntada hacia adentro. Y vamos a hacer igualmente sus pestañitas. Pasar mi aguja de adentro hacia afuera, ahora por el final del ojito. Con mucho cuidado, vuelvo a meter la aguja un punto a la derecha, hacia adentro. Ahora nuevamente saco la aguja en el mismo punto donde iniciamos la pestañita anterior y lo volvemos a meter un punto más abajo. Y ya están nuestras pestañitas. Ahora, para hacer la boquita, yo lo voy a hacer con el mismo color negro, ustedes pueden hacerla de otro tono si gustan. Voy a ir a donde termina el semicírculo de este segundo ojo
y voy a contar 3 puntos hacia abajo. 1, 2, 3 y 1 a la izquierda. Sería aquí. Voy a poner mi dedo para saber dónde tengo que sacar mi aguja. Y de hacia afuera paso la aguja por ese punto sin jalar de más para que no se nos frunza nuestra carita cuando metamos el relleno. De hecho, hasta estoy dejando hilo por adentro que quede flojito, que no se me apriete de más. Ahí está. Y ahora voy a contar 3 puntos a la izquierda. 1, 2, 3. Y vamos a hacer lo mismo que con los ojos. Con mucho cuidado voy a detener el hilo, que se forme el semicírculo de un punto, de una vuelta de alto. Aquí ya está. Y nuevamente voy a sacar mi hilo por el primer cuadrito, el primer puntito, sin jalar de más, con mucho cuidado. Paso mi aguja por arriba del hilo y lo vuelvo a meter por el inicio de este punto, hacia adentro. Y saco mi aguja nuevamente por el siguiente punto, sin jalar de más. Y paso la aguja por encima del hilo y lo vuelvo a meter por donde sale mi hilo negro, hacia adentro. Aquí ya se me frunció un poquito, no pasa nada, lo jalamos un poquito por atrás y ya está la boquita. Y así ya está bordada la carita de nuestra mariposa. Y ahora, para que no se nos vaya a deshacer, que no se le salga el nudito al bebé cuando recién le está jalando, vamos a darle la vuelta a nuestra esferita, a nuestra cabecita. Y con este hilito que dejamos de más, ya saqué por acá el hilo de mi aguja, voy a hacer un pequeño nudo. Si lo notan, están todos los hilos, están flojitos para que alcancen a hacerse redonditos cuando meta el relleno. Voy a hacer un nudito que quede flojito. No es necesario ajustarlo, es nada más para que no se le salgan las hebras al bebé cuando esté jugando con él. Una vez que hacemos nuestro nudo, lo regresamos a su posición original por el derecho. Y vamos a seguir tejiendo nuestra cabecita. Voy a meter todos los hilos por dentro. De todas formas, no sobra mucho. Si gustan, lo pueden cortar. Yo así lo voy a dejar. Vamos a guardar la aguja, que no se nos pierda, que luego es peligroso que alguien se la vaya a encajar. Y nuevamente retomamos nuestro punto. Y nos habíamos quedado en los 3 puntos bajos y disminución. Entonces, la siguiente vuelta que nos toca son 2 puntos bajos y una disminución. 8 puntos en nuestra esfera. En este momento yo ya voy a comenzar a meter el relleno porque después va a ser mucho más difícil. Muy bien, hasta aquí voy a agregar ahora el vello. Ir tejiendo, en la siguiente vuelta voy a agregar un poquito más. Entonces voy a quitar mi marcador. Y ahora toca un punto bajo y una disminución. Voy a empujar hacia adentro con mi dedo el relleno. Siguiente vuelta, bueno, antes de continuar, voy a poner un poquito más de relleno. Aquí ya no voy a poner mi marcador porque ya son solo disminuciones y solo tengo que contar 6. Vamos a hacer 6 disminuciones. Si lo notan, como dejamos flojitos los hilos, no se nos está jalando nuestra carita, no se está deformando. Entonces, comencemos. Bien, ya está aquí listo. Ahora solo nos falta cerrar los últimos 6 puntos. Voy a dejar nuevamente una hebra larguita para poder unirlo después a las otras partes del cuerpo. Voy a dejar unos 25 centímetros nuevamente. Saco el hilo. Nuevamente tomo mi aguja. La enhebramos
y vamos a pasarlo por las 6 cadenitas. Y cerramos, jalamos un poquitito. Lo voy a pasar la aguja por el medio y a sacarlo por el otro lado para poder unirlo al cuerpo. Ahí está, muy bien, ya se cerró. Y así es como queda nuestra pequeña cabeza. Ahora ya tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y la otra parte del cuerpo. También incluso pueden hacer un gusanito si ustedes lo prefieren, ahora que lo veo así. Si no quieren ponerle alitas, hasta pueden, ahorita que veamos la forma de unirlos, pueden hacer un gusanito y ya nada más poner sus antenitas y también ya lo pueden hacer. Ahora, si ustedes optaron por poner el cascabelito o algo que suene dentro de la cabecita, antes de meter todo el relleno, un poquito, para que no lo sienta tan duro el bebé. Ya puse una pequeña camita de algodón todo alrededor, un poquito, y voy a empezar a meter algodón todo alrededor, procurando que quede en medio mi huevito con sus cascabeles dentro. Y así es como quedaría con su huevito dentro. Un consejo si van a poner algo dentro de la cabeza de su muñequito es que lo estén midiendo cuando estén dando las vueltas para dar altura a la esfera o a la cabecita. Si ven que no les va a quedar en este caso cuando lleguen a la vuelta 12, dejan vueltas de más hasta que vean que va a entrar perfectamente y que van a poder cerrarlo. Y poder poner también un poco de relleno alrededor para que no quede muy duro. Aquí cupo perfectamente con este estambre, con el gancho que estoy usando. Pero dependiendo del material que estén usando puede que no les quede. Entonces den más vueltas de altura para que entre lo que vayan a poner dentro de su cabecita. Dicho esto, pues como pueden ver ya nada más me falta cerrar el último arito sobre la cabecita. Dejé los 25 centímetros de estambre para poder unirlo a la otra parte del cuerpo. Pero ahora les voy a mostrar, pues, no lo voy a poder atravesar porque está el huevito ahí adentro. Entonces voy a tener que darle algunas vueltas alrededor. Te voy a jalar un poquito. Como no voy a poder atravesar, lo que voy a hacer es sacarlo primero hacia un lado para apachurrar bien la parte superior de la cabecita y quede redondita. Y ahora sí, siguiendo las mismas líneas de mi punto, que sería aquí hacia la izquierda, voy a ir no jalo mucho para que no se deforme, aquí ya casi no se nota nada, saco mi aguja, la guardo y ya quedó mi cabecita con su cascabelito dentro. Les doy estas dos opciones para que sea un pequeño cascabel o sin cascabel. Ahora vamos a ver cómo hacer las alas de nuestra mariposa. Si ustedes lo que quieren hacer, como les comentaba, necesita un gusanito, pueden hacer más bolitas y unirlas todas. Pueden saltarse el video hasta donde hago nada más las antenitas y ya se habría terminado. Pero si ustedes quieren hacer la mariposita, entonces el siguiente paso es hacer las alas.